que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Misionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y paganismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, han liberado 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías viene primero.
restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Oh,
de Jesucristo. José recibió la promesa del reino, como el Señor Jesús, rechazado y bendito por sus hermanos, como el Señor Jesús. Yeah.
presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaban. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró el camino, la verdad. Terrible después de la caída.
El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servía a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. Ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Pero Dios descendió y le reveló el secreto, le mostró. Amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Tengan ustedes. Vamos a dar inicio
al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo de la palabra de Dios. Amén, amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Vamos a darle gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde. Gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, de que tú nos encontraste en el trayecto de cada vida, de cada uno de nosotros, Señor. No es que nosotros quisimos encontrarte, sino tú, oh Padre amado. Por eso es que estamos muy agradecidos, Señor, y queremos entrar en la cena de tu palabra con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, sabiendo de que es tu palabra, Padre. Y lo más misericordioso es de que tú, en este último tiempo, como en la Biblia estaba escrita, oh Padre amado, que todo tenía que ser cumplida. Aún una tilde tiene que ser cumplida, Padre amado. En el Antiguo Testamento, Padre Daniel quería ver este tiempo que estamos viviendo. Aún en el Nuevo Testamento, Juan, cuando estaba escribiendo esos siete sellos, dijo el ángel: eso no lo escribas, déjalo para el séptimo ángel. Y este es el privilegio para nosotros, oh Padre, de encontrarnos con tu palabra, Señor. Apocalipsis 10:7 estaba en la escena, abriendo todos los misterios, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a su siervo, los profetas. Oh, muchas gracias, Padre. Y por eso te decimos en esta tarde, muchas gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia y por tu justicia, Padre amado. Y esto no ha quedado ahí, oh Padre. Aquel misterio que estaba revelado ya dejó escrito en cintas, en audios, en mensajes escritos, más de 1200 prédicas que estuvo en la escena, oh Padre. Y nosotros queremos cumplir el siguiente promesa, que es de Apocalipsis 10:8-11. Encontramos de que los cuatro fundamentos, de ahí estaba Mateo, Marcos, Lucas y Juan, representando el león, el buey, cara de hombre, y el águila, y siendo Juan el tipo del águila. Y este es el último tiempo que nosotros estamos viviendo. Por eso tú hablaste y dijiste en Apocalipsis 10:8-11 que iba a cumplir una promesa por último, Padre. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y dice Juan: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oh, gracias, Padre amado. Razón que tú dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren al mar. Muchísimas gracias por esa sabiduría, por ese entendimiento, porque también tú enviaste en este último tiempo la ciencia de la sabiduría, y por eso que hemos captado, Padre. Tú dijiste que en este último tiempo habrán personas con percepción profética. Oh, Padre amado, ayúdanos, Señor, guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. No queremos hacer de nuestros propios medios ni vuestros pensamientos, sino queremos hablar tu palabra como dice y como está escrito, Señor. Ayúdanos, Señor. En esta tarde, los hermanos y hermanas que estarán en la cena, te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor, para entrar en un compañerismo a través de la lectura de tu mensaje, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, iniciamos este compañerismo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermano. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a continuar con el mensaje La Cortina del Tiempo, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el 2 de marzo de 1955 por el hermano William Mario Branham. Voy a lecturar en los párrafos del 64 al 69. Párrafo 64. Y miré hacia eso. Pensé, tengo que mantener mi cara apuntada directamente hacia esa dirección,
Ahora la niebla lo volvió a cubrir. Solo se aclaró lo suficiente para que yo pudiera ver. Yo sabía si en algún momento lograba subir hasta esa torre o si cruzaba esa línea que atravesaba la montaña. Yo le ayudé al guardabosque a colocar esa línea de teléfono que corre al campamento donde su esposa se quedaba en el verano. Y sabía que si en algún momento llegaba a eso, podría tomarme de esa línea. Sin importar qué tan fuerte estuviera la tormenta, podría encontrar la manera de llegar con mi familia. Y mientras estaba allí, mirando hacia allá, algo vino a mí y dijo: sí, una vez estuviste perdido también, y peor que esto, pero solo mantén tus ojos en el Calvario. Comencé de esa manera, caminando, no podía pasarla por alto. No le podía dar la vuelta, eso me sacaría de mi curso. Yo me encontraba por lo menos a unos 5 millas, entre corchete, 8 kilómetros traducido, de eso. Y justo entonces estaba oscureciendo y pasé por entre los arbustos y los venados saltaban delante de mí. Me caía y me raspaba las piernas. Estaba muy oscuro y yo la jalaba, tratando de subirla por esos acantilados y cosas, tratando de mantener mi curso lo mejor que podía. Párrafo 65. Pensé, ahora arriba, tal vez ahora yo no podía ver esa línea, así que solo mantuve mis manos levantadas de esta manera. Coloqué mi rifle sobre mi hombro con una eslinga. Levanté mis manos y solo seguí caminando. Dije, tengo mis manos levantadas, Señor, permíteme sentir esa línea cuando la pase. La nieve me golpeaba el rostro y la maleza, y yo seguía caminando. Y de repente algo tocó mi mano, lo sentí, era ese alambre. Oh, vaya, ustedes no saben qué sensación fue esa. Yo sabía que si seguía ese alambre, si no le quitaba las manos y seguía ese alambre cuesta abajo por la colina como unas 2 millas y medias o 3 millas entre corchetes de 4 a 5 kilómetros, estaría directamente con mi familia y bebé al pie de la montaña. Y luego allí me vino esto. Sí, todo hombre alejado de Dios, aislado en este mundo, sin saber hacia dónde va, llevado a todas partes, pero si mira hacia el Calvario, levanta sus manos a Dios y acepta a Cristo como su Salvador, hasta que algo impacte su mano. Ese es el camino a Dios. Sigan entonces la guianza del Espíritu Santo. Ponga su mano en la incambiable mano de Dios. Lo guiará directamente a su amado, al Señor Jesús. ¿Lo cree usted? Párrafo 66. Inclinamos nuestro rostro solo por un momento y oramos. Nuestro Padre Celestial, pienso en el cántico antiguo que dice: una vez estuve perdido, pero Él me halló. Estuve ciego, mas hoy veo ya. Y pienso en esa tormenta cegadora de aquella noche, mi corazón saltando, la fiebre recorriendo mi cuerpo, muerto de miedo, sabiendo que yo moriría esa noche y también mi esposa y bebé morirían. Dios, puede que haya hombres y mujeres sentados aquí esta noche que también en las esferas espirituales, con ese mismo pronóstico, su familia morirá. Sí, papá, no viene, o mamá, uno rápidamente, los hijos serán llevados al mundo, que ellos puedan esta noche mirar a través de esta niebla brumosa que cuelga sobre la tierra al ver el Calvario, levantar sus manos al Señor Jesús y tocar la línea de la vida que lleva a casa. Concédelo, Señor. Es nuestra última noche en esta serie de servicios. Bendice a cada errático,
Cada mujer u hombre perdido, tal vez ellos han confiado en el brazo de carne. Tal vez han confiado en el credo de alguna iglesia, pero nunca, nunca han tocado la línea. Nunca han tenido la bendita seguridad en su corazón, que esta es la línea que lleva a la felicidad, a la libertad y al Señor Jesús. La línea que lleva del Calvario a la gloria. Que cada persona tambaleante, oscura y distanciada y desconcertada en el edificio esta noche extienda su mano. Padre, que sientan todo alrededor por un momento. Ellos tocarán algo que anclará una fe en sus corazones, que los guiará a la gloria. Párrafo 67. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, todos orando, si he de regresar dentro de un año a partir de hoy, muchos de ustedes no estarán aquí. 2,000 personas, me imagino, están aquí esta noche. Alguien se deslizará. Se ha estado tambaleando en la oscuridad. Al venir a las reuniones, usted mira, ve las señales del Señor Jesús resucitado. Escucha la palabra. Él le ha estado hablando a usted allá atrás y usted se está tambaleando en la oscuridad. Levantará su mano a Él esta noche y dirá, Señor Jesús, quiero tocar la línea de la vida. Ahora estoy levantando mis manos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Sí, usted. Eso está correcto. Por todas partes. Dios le bendiga, madre. Con Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga, muchachito. Allá, muy atrás, alguien que esté parado allá atrás podría decir, levante su mano. A mí no, a Dios. Dios le bendiga, hermano hispano. Dios le bendiga, damita. Dios le bendiga, la dama blanca sentada allí, arriba en el balcón, a mi izquierda. Todos miren para arriba, a las manos que están por allí. Solo sientan allí por un minuto. Digan, Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Párrafo 68. Dios le bendiga a la dama hispana que está aquí abajo, en el balcón, a mi derecha. Levanten sus manos. Digan, sí, yo le creo a él ahora. He vagado alrededor en toda clase de oscuridad. En realidad, yo ni siquiera sabía. Yo he ido a la iglesia. Oh, sí, he puesto mi nombre en el libro. Pero tener en realidad esa esperanza que la tengo en mi mano en este momento. En realidad, nunca he tenido esa seguridad. Pero ahora vengo firmemente sobre las bases de la sangre derramada de Jesús y su poder de resurrección. Y ese espíritu resucitado le está hablando a mi corazón y estoy levantando mis manos ahora mismo para decir, Dios, aquí levanto mi mano para alcanzar la línea de vida. Muchas decenas han levantado sus manos. Alguien más que pueda levantar ahora sus manos, que no haya levantado su mano hace unos momentos en alguna parte. Dios le bendiga allí arriba, hermano. Dios le bendiga a usted allí, hermana. Dios le bendiga allá atrás, hermano. Dios le bendiga, hermana. Yo veo su mano. Alguien más. Dios le bendiga, hermano, allá atrás. Yo veo su mano. Alguien más. Dios le bendiga a usted, aquí, la damita con sus dos manos levantadas. ¿Alguien más? El hombre que está sentado aquí. Dios le bendiga, Señor. Esa es una buena manera de ser sanado. Es solo aceptar al Señor de esa forma. ¿Alguien más? Un niñito aquí arriba con ambas manos levantadas. Dios le bendiga, cariño. ¿Alguien más? Una dama por aquí, anciana, con sus manos levantadas. Sí. Gasté muchos años, pero ahora vuelvo al hogar. Párrafo 69 y último, hermano. Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga aquí, hermana. ¿Alguien más? Recuerde,
Cuando usted levanta su mano y lo hace con sinceridad en su corazón, Dios está obligado a hacerlo en ese momento. Dios le bendiga, hermana de color, que está sentada aquí. El hermano de aquel lado, con sus manos levantadas, con el pequeño suéter café puesto. Dios le bendiga, dama sentada aquí. Así es, hermana. Jesús dijo, el que oye mis palabras, cree en él que me ha enviado, tiene vida eterna. Ahora mismo, Dios le bendiga, el hermano que está atrás, con ambas manos levantadas, en este momento, está recibiendo a Jesús. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, Señor. El joven allí, solo en la... Amén, hermanos. Continúa con la lectura. Hermana Edith, en los párrafos del 70 al 78. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje La Cortina del Tiempo, predicado el 2 de marzo de 1955. Párrafo 70. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Usted tiene ahora mismo vida eterna. El que oye mis palabras, entre paréntesis, yo he hecho todo lo posible para traerlos a ti. Ahora, cree en el que me ha enviado. Tiene vida y no vendrá a condenación. Dios le bendiga a usted allá arriba, hermana, parada al lado del poste. La pequeña muchacha hispana tiene vida eterna, nunca morirá, nunca morirá. Dígalo con sinceridad de corazón. Dios le bendiga, madre. Una mujer de edad, alguien le tiene que ayudar a mantener su mano levantada. Usted está viniendo al Señor Jesús. Dice, hermano Branham, ¿qué significa eso? Eso significa que usted ha pasado de muerte a vida, allí mismo. Dios se hará cargo del resto, de darle el Espíritu Santo. Solo una vez dígalo con sinceridad de corazón. Deje que Cristo venga a su corazón. Entonces usted crecerá en la gracia de Dios. Dios simplemente se lo revelará. Primero comience bien, arrodíllese. La fe, por fe somos salvos. Mediante la gracia, no por obras, para que ningún hombre se gloríe. Nada que nosotros podamos hacer, dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello, usted solo crea. Dios lo salva por gracia. Amén. Párrafo 71. Dios le bendiga, hermana, con sus manos levantadas allí. Dios le bendiga. La damita allá atrás, usted, oh vaya, es correcto. Los nuevos simplemente están levantando las manos por todas partes, aceptando al Señor Jesús. Vaya, me imagino que llevamos como unos 60 o 70 ahora. Alguien más levante su mano, que no haya levantado su mano, diga, recuérdame Dios. Dios le bendiga, el hombrecito, la damita allí con su pañuelo levantado, en alguna otra parte antes de orar. Dios le bendiga, veo al hombre allá atrás. Sí, en la parte de atrás, un hermano hispano, allá atrás levantando la mano de otro. Sí, yo lo veo, Dios le bendiga, Dios lo vea, lo ve. Dios le bendiga, niñita allí con su mano levantada. Solo una niña, pero está viniendo el Señor. Muy bien. Dios le bendiga por aquí, hermana. Oh, eso es maravilloso. Párrafo 72. Estamos esperando solo un momento, dándole al Espíritu Santo tiempo para que le hable a un corazón. Tal vez Él se está moviendo en la audiencia, tocando cada puerta. ¿Quién les dijo que levantaran sus manos? ¿Quién fue el que dijo eso? Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí excepto que mi Padre lo traiga. Y todo el que a mí viene, después que mi Padre tocó en su corazón, todo el que viene
Levanta su mano para alcanzar la vida, la línea de vida. Yo les daré vida eterna y los resucitaré en el día final. Un día cuando la vida esté gorgoteando en su garganta, quizás en un accidente automovilístico, tal vez por una fiebre, enfermedad, o simplemente la muerte viene a usted. Cuando sienta los dolores fríos subiendo por su manga, sus amigos llorando, ustedes verán al bendito Redentor parado allí con sus brazos extendidos para llevar su alma, para colocarlo en un cuerpo nuevo, un hombre nuevo, un hombre joven o una mujer joven, para nunca más envejecer, para vivir en su presencia para siempre, por lo que usted hizo, solo creyó y levantó su mano. Párrafo 73. Dios le bendiga. La niñita más dulce, con sus ricitos rubios sentada aquí, con su manita levantada, sus ojitos con agua, mirando para acá, usted dice, ¿Dios no le está hablando a esa niña? Claro que sí. Ella todavía no tiene su corazón con callos de las cosas del mundo. Ella es inocente, solo un bebé de unos 6 o 7 años. Dios le bendiga, hermanita aquí, la jovencita. Ahora, si hay solo uno más antes de que cerremos, Dios le bendiga. Hay toda una hilera de ellos, tal parece, que vienen de atrás. Detesto tener que cerrar si están todavía levantando sus manos para salvación. ¿Cuántos de los que están aquí ahora les gustaría recibir el Espíritu Santo? Amén. ¿Levantarán sus manos? Por todo el edificio, en todas partes. Vaya, solo mire las manos por todas partes. Dios ten misericordia. Oramos ahora, cada uno con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados. Párrafo 74. Jesús resucitó de los muertos. Oh, vaya, pensar que esta es la noche cuando estaremos partiendo, pero ustedes han aceptado a Cristo. Nos volveremos a encontrar donde jamás nos separaremos, simplemente porque usted lo ha aceptado a Él esta noche. Eso significa la diferencia. Padre Celestial, la gran reunión de Phoenix está ahora llegando a su fin y al final. Muchos, muchos pecadores levantaron sus manos a ti sobre la enseñanza de tu palabra que tú dijiste. El que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. No perecerá o vendrá a condenación. Ser condenado. No están más condenados ante Dios, sino que han aceptado a Jesucristo y su sufrimiento en su lugar. 75. Ahora, Padre, dulcemente, humildemente, continúa guiándolos a medida que sus manos se toman de la línea de la vida, caminan hacia la gloria. ¿No los bendecirás ahora? Salva a cada uno de ellos, Padre, en tu reino, que pueda verlos y estrechar sus manos, y de ser posible, que tú puedas pasarnos de nuevo al servicio de esta noche. Ellos dirían, sí, esa fue, allí fue donde, ese era yo levantando mi mano. Dios dirá, sí, yo te vi. Te di un jaloncito en el corazón. Tú levantaste tu mano, yo te acepté. Y ahora eres mi hijo amado. Entra en los gozos de la vida que han sido preparados desde la fundación del mundo. Entra al gozo. Amén. 76. Te damos las gracias, Padre. Aquellos que ya vinieron y que quieren ser llenos con el Espíritu Santo. Apartarse para servicio, concédelos también, Señor. Finalmente, al final del camino, cuando la vida haya terminado y la gran cena de las bodas esté puesta, en esa mesa de miles de millas de larga, los lavados con la sangre de todas las edades sentados alrededor de allí, el Rey saliendo limpiará toda lágrima de sus ojos. Dirá ahora, ya no hay más sufrimiento, ya no hay razón para llorar. Todos estamos aquí, venid benditos de mi Padre. Hasta ese tiempo, Padre, manténlos felices en sus almas. Límpialos
de toda inmundicia e injusticia. Que puedan caminar diariamente con sus velas puestas hacia la gloria, trayendo a otros a ti, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, quien ahora los has llamado a vida eterna. Amén. 77. Crean con todo su corazón, con toda su fuerza. Solo quiten todo sentir que ustedes solo se imaginan o todo sentir de superstición. Solo arrójenlo a un lado. Luego solo mire directamente a Dios y diga, yo creo con todo mi corazón, solemnemente. Y observe y vea lo que el Espíritu Santo hará. Amén. Ahora, ¿están todos listos? Ahora, para la gloria de Dios y para el testimonio de la resurrección de Jesucristo, tomo todo espíritu en el edificio bajo mi control. Ahora sean reverentes, no se estén moviendo, quédense quietos, por favor. Ahora esta noche de cierre, háganme ese favor, en el nombre de Jesús. ¿Lo harán? Solo sean muy reverentes, quédense quietos. Ellos me observarán, no me dejarán demasiado tiempo en la línea y luego, porque estoy muy débil y cansado. Párrafo 78. Y yo les amo con el más caluroso amor cristiano. Dios le bendiga. Si la unción me impacta, por supuesto, yo no me doy cuenta cuando ellos me sacan o lo que sucede. Y espero verlos otra vez muy pronto. Hasta entonces, y estaré orando por ustedes. Dios les bendiga. Muy bien, dama. Ahora, si pudiera venir aquí solo un momento, hermana. Ahora, supuestamente somos, me supongo que somos desconocidos el uno al otro. Lo somos. Usted me ha visto. Pero me refiero a conocerla a usted. Si es así, yo no la reconozco. Yo no la reconozco. Y solamente nos hemos visto por decir, usted ha estado en audiencia y volteó y me vio. Pero el saber quién es usted o de dónde es, lo que ha sucedido, eso es imposible. ¿No es así? A menos que sea revelado por una revelación espiritual o por visión o de alguna forma de saber. No tengo más idea del por qué está usted aquí. Así como tampoco sé, bueno, para qué está alguien más aquí. Yo no sé, pero él sabe para qué está aquí. Y él puede decirme para qué está aquí, mostrarme para qué está aquí. Podría decirle, si es para la sanidad de su cuerpo, bueno, Dios podría hacer eso con su fe, creyéndolo. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continúa con la lectura, hermano José, párrafo 79 al 87. Amén, amén, hermanos. Amén. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje La Cortina del Tiempo, predicado este mensaje el día 2 de marzo del año 1955, párrafo 79. Veo que usted es una trabajadora personal. Entonces, si él me deja saber para qué está usted aquí, ahora estoy hablando con usted como un hombre a una mujer, igual como Jesús con la mujer en Samaria. Ahora, a la audiencia, aquí está una mujer que yo no conozco. Ustedes tal vez la conocen. ¿Es usted de aquí de Phoenix? ¿Es de Phoenix? ¿La gente allá la conoce? ¿No es así? Bueno, yo no lo conozco. Nunca la he visto en mi vida. Pero usted sabe si es verdad o no. Y usted sabe que sé algo de ella o no. Yo no tengo forma. No conozco a la mujer. Mucho menos algo sobre ella. Párrafo 80. Ahora, la única manera en la que se haría, si se hizo en los términos escriturales, ahora aléjense de alguna especie de credo viejo que ha aprendido y veamos en la Biblia. Jesús dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, cuando él se encontró con la mujer de esta manera, comenzó a hablar con ella. Y de repente, él encontró exactamente dónde estaba su problema. Y en ese caso, ella era una mujer que había tenido 5 maridos. Dijo, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Dijo, tienes 5. Ella dijo, percibo que tú eres un profeta. Dijo,
Sé que cuando el Mesías venga, esa será su señal. Miren la señal de un Mesías para hacer eso. La gente de hoy dice que es telepatía mental, que es el diablo. Con razón estamos en la condición en la que estamos. Es el resucitado Señor Jesús, la señal del Mesías. Pero ella dijo, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy él. Ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved. Comenzó un avivamiento en la ciudad solo por el testimonio de una mujer cuando él le dijo aún una cosa. Si acaso esto no es perfectamente el caso, aparte de conocer lo que está mal con ella, esta noche es eso correcto, todos reconocen eso. Párrafo 81. Ahora, ella es una mujer de Phoenix. Dijo ella, todos ustedes la conocen. Muchos de ustedes levantaron las manos. Ustedes la conocen. Ahora, el Señor me puede decir lo que está mal con ella. Pero si ella está aquí por un problema doméstico, problema financiero, o sanidad, enfermedad, o lo que sea que es, o para su alma, lo que sea que pudiera ser, Dios lo puede revelar. Y ella sabrá si es verdad o no. Entonces, si él sabe, sabrá si es verdad o no. Entonces, si él sabe lo que fue, seguramente sabe lo que será. Ahora, todos sean reverentes. Ahora, a medida que hablo con la mujer, solo para captar su espíritu. Ahora, estoy como esperando a que ustedes se aquieten, por favor. No se estén moviendo. Hay toda clase de espíritu aquí esta noche, ¿ven? Moviéndose. Enfermedades, quiero decir, y veo especialmente a los niños. Los niños, entra tan fácilmente en los niños. Así que no, justo cuando dije eso, la epilepsia comenzó a jalar. Eso es correcto, esa es la cosa que tan pronto como estos, déjenme decirles, el conocer cosas espirituales, amigos, ver cómo simplemente las palabras cambiarán las actitudes espirituales y todo, ¿ven? Tan pronto él me escuchó decir eso, entonces la epilepsia comenzó a moverse. Párrafo 82. Ahora solo quiero hablar con usted solo un minuto, solo para poder ver su espíritu humano. Ahora, si Dios hace, siendo usted es una creyente cristiana, y si Dios quita o entra, me dice que para qué está usted aquí, entonces usted lo creerá. Usted sabe que el estar creyendo viene de Dios. En primer lugar, usted tiene algo mal concerniente a comer. Es sobre una condición estomacal. Usted tiene un problema estomacal, la cual es una condición gástrica en el estómago, porque causa que cosas vengan a su boca y cosas. Es una condición gástrica en el estómago. Después usted tiene un brazo que está mal y es su brazo izquierdo. Y fue aplastado por un automóvil. Esa es la verdad. ¿Lo cree ahora? ¿Cree usted ahora? Venga para acá, hermana. Padre Celestial, oro que tú bendigas ahora. Dale el deseo de su corazón. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Párrafo 83. Tenga fe. Crea con todo su corazón. Ahora, somos totalmente desconocidos del uno al otro también. Ahora, aquí está un cuadro perfecto del Señor Jesús en el pozo. Él era un judío y ella era una samaritana. Una condición racial, igual como hoy, siendo yo un hombre blanco y usted una mujer de color. Pero es Jesús les hizo saber rápidamente que para Dios eso no hacía ninguna diferencia. Todos nosotros venimos de una sola persona. Todos somos hijos de Dios, pero ya sea judío, gentil, blanco, de color, amarillo, café, no importa. Dios, por una sola sangre, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha traído a cada uno y en eso llegamos a ser hermanos y hermanas. Ahora, siendo yo un extraño para usted, ¿cree usted que Dios hará algo por usted igual como Él? Párrafo 84. Ahora, usted sabe que yo no la conozco. ¿Es así, dama? Somos desconocidos, pero usted está sufriendo con una condición nerviosa. Usted está nerviosa, preocupada. Tiene muchas cosas en su corazón. Pesar. Usted está quebrantada por algo. Veo que se está poniendo oscuro. Más oscuro. Pareciera que alguien está parado allá atrás, pero es un hombre. Y él está zigzagueando. Está llegando a casa. Es su esposo.
Él es un borracho y usted está aquí para... Ten misericordia, Dios. Muy bien, eso es verdad, hermana. Acérquese. Padre, oro que tú lo conceda su petición en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios la bendiga. ¿Cómo le va, hermana? Quiero que sean reverentes en todas partes. Por favor, no se muevan. Ahora, dama, ¿somos desconocidos el uno al otro? ¿No nos conocemos el uno al otro? Totalmente desconocidos. Bueno, Jesucristo, el Hijo de Dios, murió para salvar. Párrafo 85. Tiene algo mal en su costado, ¿no es así, hermana? Sentada allí, allí mismo, enfrente, tiene un problema en su costado. Una cosa muy extraña sucedió cuando se le dijo a la dama hace unos minutos sobre un ser querido. Porque usted está orando por un ser querido también. Viene siendo un padre que no es salvo. Lo veo parado y usted está orando por él. Eso es verdad, ¿no es así? Dios le bendiga, joven. Ahora allí usted, ustedes dos, ambas personas sentadas al final allí mismo sufriendo con epilepsia. Eso es correcto. Tú, demonio, en el nombre de Jesucristo, déjalos, sal de ellos. ¿Cree usted ahora, dama, con todo su corazón? ¿Cree que Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí para sanarla? Creo que usted lo cree. Usted se da cuenta que en este momento está en presencia de algo. ¿No es así, hermana? Es su presencia. ¿No es una sensación maravillosa estar parado en esa presencia? Párrafo 86. Ahora, si eso es correcto para que la audiencia lo vea, levante su mano. Esa maravillosa consolación de amor como derramándose. Usted está sufriendo con un problema en sus pulmones, un problema pulmonar. Pareciera que a usted le quitaron una costilla o algo, alguna clase de problema en la costilla. Está bajo su... quitándole costillas, sí, los veo llevándolo a, o haciéndolo algo a sus costillas. Y usted tiene una curvatura en la espalda y tiene un problema estomacal porque lo empuja y ellos dicen, y tiene al estómago aplastado en la condición errada. Y luego tiene un dolor en su espalda. Esa es la verdad. ¿Cree usted que Jesús está aquí para sanarlo? Entonces, si ese es Él hablando a través de, entonces no soy yo. Venga, permítame poner mis manos sobre usted. Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, sana a nuestra hermana y todo lo que ella pide. En el nombre de Jesús. Amén. Tenga fe, no dude. Párrafo 87. Por último, mis hermanos. Ahora, hermana sentada allí con el problema en el hígado. Sentada allí mismo. Usted estaba orando entonces. Usted dijo, Dios, permite que Él me hable y yo te creeré. ¿Acaso no es exactamente lo que usted dijo? Levante su mano si acaso no es esa la verdad. Ahora póngase de pie. El problema del hígado se ha ido de usted, hermana. ¿Cómo le va, señor? ¿Cree usted? Somos desconocidos del uno al otro, hermano. Pero Jesucristo nos conoce a ambos. Y Dios me dice exactamente para lo que usted está aquí. ¿Aceptará que yo por lo que ha venido mediante Jesús? ¿Lo hará? Hay una sombra de muerte que cuelga sobre usted, y eso es por causa de su estómago, y eso es un cáncer en el estómago. ¿Cree ahora que Jesucristo lo va a sanar? ¿Lo acepta ahora mismo sobre la base de su sangre derramada? Entonces vaya y coma en el nombre de Jesucristo, que el diablo deje a mi hermano. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga, hermano José. Continúa con la lectura, hermana Reina, párrafo 88 al 95. Amén, hermano. Dios les bendiga. Para culminar la lectura del mensaje La Cortina del Tiempo, predicado el 2 de marzo del año 55, párrafo 88. Tenga fe, no dude. Jesús dijo, si puedes creer, esa es la manera, muchachito. Amén. La mujer india sentada al final allá, tenía su rostro inclinado en este momento orando. Tiene un peine en su cabello. El ángel del Señor, la luz, cuelga sobre la mujer. Ella está sufriendo con fiebre del heno. Eso es correcto, dama india. Jesucristo la sana. Oiga, su amiga que está sentada al lado suyo, la otra mujer india allí, está sufriendo con un problema en la cabeza. Ponga su mano sobre ella también, para que ella también pueda ser sanada. Levante su mano allí, dama, y reciba su sanidad mediante Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Allí va,
sanada. La raya oscura de negrura la está dejando, se está yendo. Algo blanco lo está empujando. Todo ha terminado, tenga fe. Párrafo 89. ¿Es este el paciente? ¿Me cree, dama, como el siervo de Dios con todo su corazón? Yo no la conozco, nunca la he visto, pero su vida usted no la podría esconder ahora, porque yo he contactado su espíritu mediante Jesucristo. Usted está aquí por una cosa digna. Usted es una mujer estéril y quiere hijos. Quiere que yo imponga manos sobre usted para que pueda recibir un hijo. Padre Celestial, dale a esta mujer el deseo de su corazón. Yo la bendigo como tu siervo en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Tenga fe, no dude. ¿Quiere terminar con esa artritis sentada allá atrás? Levántese. Su fe la ha sanado, hermana. Eso es correcto. Levántese, mueva sus manos en el aire. Permita que la gente vea que usted está sanada. Absolutamente. Usted está libre de eso ahora. Amén. Su fe la ha sanado. Amén. Tenga fe en Dios. No dude. Párrafo 90. Venga para acá, dama. ¿Cree usted? Soy un desconocido para usted. No nos conocemos el uno al otro. Me imagino, pero Jesucristo nos conoce a ambos. Los espíritus están suplicando ayuda. Solo un momento, dama. Nosotros siendo desconocidos el uno al otro, sin ni siquiera vernos el uno al otro, si el Espíritu Santo, más bien a través de mí, dice exactamente cuál es su problema, ¿lo creerá? ¿Y creerá usted que vino de Dios? ¿Creerá la audiencia que eso vino de Dios? Ahora, por supuesto, entre más hable con usted, más se dirá, pero solo para que diga, veo algo alrededor de su brazo. Es alta presión de sangre que usted tiene. Y también tiene un espíritu que la ahoga. Es un bocio en la garganta. La ahoga. Un bocio interno. Esa es la verdad. Usted no es de esta región. Usted ha venido de un lugar lejos al este. Ha venido de Granville, Tennessee. Eso es correcto. Eso la impactó. Su nombre es señorita Lily Edward. Además, eso es correcto. Ahora, vaya a casa y sea sanada en el nombre del Señor Jesucristo. Tenga fe. Párrafo 91. ¿Cómo le va? Lo primero que hay que decirle a usted, mi amigo, es su vida con Dios. Usted no está contento con usted mismo por la manera que está caminando. Usted quiere una caminata más cerca con el Señor. Eso es correcto. Veo que le pide eso a Él en oración. Entonces veo que usted tiene un crecimiento y ese crecimiento está creciendo. Y ese crecimiento está en el estómago. ¿Es eso cierto? ¿Quiere usted una caminata más cerca con Dios? ¿Quiere ser sanado? Entonces crea que eso que está hablando con usted no es su hermano. El Señor Jesucristo se lo dará. ¿Lo hará? Entonces, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, reciba lo que ha pedido. Amén. Párrafo 92. Está cerca del reino, hermana. Dama, esta mujer, ¿es esta la paciente? Somos desconocidos el uno al otro, me supongo. Yo no la conozco, pero Dios la conoce. Usted es una creyente. No está parada aquí por usted misma. Está parada aquí por una amiga. Y usted acaba de recibir una clase de noticia de esa amiga. Y la van a operar en la mañana de cáncer. Y eso está cerca de un gran lago o algo, cerca de Chicago, Illinois. Eso es correcto. Dios, en el nombre del Señor Jesús, concede la sanidad de lo que sea que ella pidió mediante el nombre de Jesús. El Señor Jesús puede sanar ese problema cardíaco igual como puede sanar cualquier cosa.
¿Cree eso? ¿Cree que se va a poner bien ahora? En el nombre de Jesús, vaya y recíbalo. Amén. Párrafo 93. Venga, dama. ¿Lo cree con todo su corazón? Solo tengo que apurarme poquito. Solo manténganme. Mire hacia acá solo un minuto. ¿Cree usted? ¿Quiere comer su cena? Ese problema estomacal la ha estado molestando, con molestias, calambres, dolor, doblándola. Un problema de damas. Siga su camino. Jesucristo la sana. ¿Lo cree? ¿Cree que Dios la sanará de esa condición anémica? ¿Cree que se puede ir a casa y ser sanada de esa condición anémica? Dios le bendiga. Vaya y reciba lo que ha pedido en el nombre de Jesús. Muy bien. Venga, dama. La vi cojeando al venir. Significa no. No lo es. No tiene fractura de cadera. Es artritis lo que la está molestando. ¿Cree usted que Jesucristo la va a sanar? Vaya y sea sanada en el nombre de Jesús. Párrafo 94. ¿Puede venir, dama? ¿Cree usted? ¿Quiere deshacerse de ese problema en la espalda, ese problema de los riñones? ¿Cree usted que Jesús la sana? Entonces vaya y Jesús la sanará y la pondrá completamente bien. Amén. Su artritis fue sanada cuando estaba usted sentado allí abajo, Señor, esta noche. Ya ha pasado. Muy bien. Cuando estaba sentado allá mirándome esta noche, allí abajo, una cosa muy fresca pasó por su estómago. La úlcera lo dejó. Usted está sanado. ¿Cómo le va? El problema cardíaco se ha ido, hermano. Vaya regocijándose y alabando a Dios. Crea con todo su corazón. Ojos y estómago, pero Jesucristo lo sana. Tenga fe. Solo un minuto. No tema. Su problema del riñón y todo lo demás se ha ido de usted, dama. Vaya creyendo. Problema en el estómago. Cualquier cosa. Dios lo puede sanar todo, ¿verdad? Sanarlo, sanarlo perfectamente. En el nombre del Señor Jesucristo, oro la oración para mi hermano. Amén. Hay demasiado. Miren, está por todos lados. Miren, simplemente está golpeando por todos lados. Párrafo 95. Usted tiene un problema cardíaco, dama. Todos los que tienen un problema cardíaco, pónganse de pie solo un minuto. ¿Ven lo que les dije? ¿Cómo va a discernir uno eso? Simplemente está llegando de todas partes. Párese aquí solo un minuto. Crea con todo su corazón ahora. Párese aquí. Manténgase parado por un minuto. Mire, dama. Usted tiene tuberculosis. Todos los que tienen tuberculosis, pónganse de pie solo un minuto. Brinquen rápidamente. Casos de tuberculosis, sean fieles. Crean con todo el corazón. Pulmones, pulmones, sigue moviéndose. Eso está bien, hermano. Póngase de pie de todas maneras. Usted no tiene tuberculosis, pero tiene neumonía en sus pulmones. Eso es correcto. Parado allí mismo. Eso es correcto. Usted, quédese quieto. Este hombre que está acostado aquí tiene neumonía en sus pulmones, en esta camilla. Póngase de pie, Señor. Jesucristo lo sana. El resto de ustedes, pónganse de pie un minuto. Levántense. Oh, Dios, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, te traigo a esta gente enferma y afligida. Reprendo todo diablo que ha atado a la gente. Tuberculosis, de todo, todos están lisiados, enfermos, afligidos. Dios, en el nombre de Jesús, sácalo. Satanás, sal de los cuerpos de los creyentes. Pónganse de pie por todos lados y sean sanados. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana. Hermanos y hermanas, hemos culminado con el mensaje La Cortina del Tiempo. Continuamos con el siguiente mensaje, El Sello del Anticristo, predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, Norteamérica,
el 11 de marzo de 1955 por el hermano William Mario Brannan. Continúa con la lectura de tu mensaje, hermana Rosalia, párrafo 17. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Continuando o empezando el mensaje, el sello del anticristo, predicado el 11 de marzo de 1955, párrafo 1. Estamos agradecidos contigo por este mensaje de llamar a tu pueblo al arrepentimiento y ver visiones. Y oramos ahora que al reunirnos en esta noche sea que tu espíritu esté sobre nosotros, bendiciéndonos y llamando a pecadores al arrepentimiento y trayendo el evangelio antiguo a cada corazón. Oramos que tú sanes a los enfermos, llames de regreso a los descarriados a la casa de Dios otra vez. Recibe gloria del servicio esta noche, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, amigos. Estoy muy feliz de estar aquí en este recinto de exhibición ganadera otra vez en esta noche, para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas cosas han sucedido desde la última vez que los vi. En las diferentes partes del mundo, el recorrido ha sido largo desde que los vi. Y el Señor ha hecho grandes cosas. Y estamos tan felices por eso, especialmente por tantas personas que lo están encontrando a Él en el perdón de sus pecados y sanidad de sus cuerpos. Y nuestro gran y poderoso Jehová aún está reinando sobre su pueblo. Y por tanto, qué felices nos pone eso. Párrafo 2. Ahora hemos regresado con ustedes después de cerrar el avivamiento anoche. Mi parte en ello, más bien en el templo Angelus, donde el Señor se encontró con nosotros allá durante 5 noches en un verdadero avivamiento chapado a la antigua. Y tuvimos un tiempo maravilloso. Tuvimos oportunidad de conocer a muchas personas que vinieron entrando y saliendo del servicio. Y conocí al doctor MacPherson hace como un año y a su encantadora esposa. Hace solo un momento tuve el placer de conocer al hijo del doctor Kedford. Aquí mismo en la puerta al entrar estrechaba manos con viejos amigos. Si pudiera cantar, cantaría Semana del Regreso a Casa. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿En serio? Esa es una canción sureña, me imagino. Así que será una gran semana de regreso a casa. Los primeros 10.000 años. Es un canto hermoso. Párrafo 3. Así que ahora teniendo 10 noches delante de nosotros, no queremos apurarnos, estar nerviosos al respecto, porque simplemente encomendamos todas las cosas al Señor. Tomamos nuestro tiempo. Estudiamos la palabra, ponemos bien el fundamento y confiamos en el Señor y Él lo llevará a cabo. Y entonces confiamos que ustedes tomarán ahora el teléfono y llamarán a sus amigos y díganles que vengan al avivamiento. Estamos felices de estar aquí esta noche y patrocinados por este grupo de gente tan encantadora, conocido como los hombres cristianos de negocio del Evangelio Completo, internacionalmente, del cual yo soy miembro. Usted sabe, es la única organización a la cual pertenezco, es a los hombres de negocio del Evangelio Completo. Y yo no soy soy un hombre de negocios, estoy en el negocio de los negocios del Señor. Ese es un gran negocio y estoy feliz de ser un miembro de ellos. Ellos representan a todas las iglesias juntas. Y si pertenezco al Concilio de Iglesia de Louisville, y algunas pequeñas cosas así, pero no a una denominación, porque trato de mantenerme en la brecha entre ellos y decir que somos hermanos. 4. Y ahora pienso que mañana, por la mañana vamos a tener, los hombres cristianos de negocios van a tener un desayuno en la cafetería Clifton, y creo que estoy supuesto a... Se supone que tengo que estar allí. Esta vez llegaré temprano y desayunaré porque la última vez me moría de hambre antes que terminara. Me hicieron subir los escalones del lugar y todos estaban terminando de comer sus huevos. Y yo volteaba para todos lados y ya no había. Por poco me muero de hambre. Antes de salir de allí, hacía un lugar para comer. Así que voy a llegar temprano en la mañana. Así que esperamos verlos allá. Esto no está al aire, ¿verdad?
¿no? La otra noche me encontraba allá en el templo y solo me puse a hablar y así pasé todo el servicio y simplemente exponiendo de forma chapada la antigua, lo mejor que podía. Alguien dijo, yo lo escuché en la radio y yo ni siquiera sabía que estábamos al aire. Así que vaya, después de eso vigilo bien lo que digo. La radio alcanza a tal audiencia mientras transmite y estas grabaciones en las cintas van a todas partes. Párrafo 5. Así que estamos muy felices esta noche. Estoy seguro que todos ustedes lo están. Si se sienten igual que yo, un poco cansados hablando físicamente y mentalmente, por supuesto, pero felices en el Señor, esperando que este avivamiento nos dé el más grande avivamiento que hayamos tenido hasta ahora en Los Ángeles. No sabemos exactamente cuándo regresaremos. Ciertamente estoy tratando de presionar a los ministros. El pasado o el próximo año serán 50 años desde que cayó el Espíritu Santo en, entre paréntesis, ¿cuál es el nombre de la calle? Azusa. Calle Azusa, aquí en California, en Los Ángeles. Y me gustaría ver a todos los ministros juntos y que todas las iglesias se junten y que bajen sus pequeñas barreras y diferencias y simplemente tener un regreso a casa chapado a la antigua. ¿A ustedes no? Oh, eso sería tan bueno, ponerlo aquí afuera donde podamos tener. Párrafo 6. Usted sabe, Jacob cavó un pozo y los filisteos lo corrieron de allí. Y creo que él lo llamó malicia. Y él cavó otro y ellos lo corrieron. Y él lo llamó rencilla. Así que él cavó otro y dijo, hay espacio para todos nosotros. Por tanto, espero que podamos cavar un pozo este próximo año. ¿Ustedes no? Así habrá espacio para todos nosotros, para cada uno. Solo vengan y beban hasta que sacien su sed. Y estoy seguro que todos nosotros estamos sedientos de más de Dios. ¿No es así? Eso muestra que hay más que podemos tomar siempre y cuando tengamos sed de ello. Ahora trataré de no retenerlos muy tarde esta noche para que puedan regresar mañana en la noche y la siguiente noche y la siguiente y la siguiente. Y serán los domingos en la tarde los servicios aquí y vamos a tratar de tener aquí al muchacho para el servicio de sanidad el domingo en la tarde, de ser posible, para que se repartan las tarjetas de oración alrededor de las 12, la 1 en punto, algo como eso. Creo que comenzaremos a las 2. Ellos lo van a anunciar un poquito más tarde. Por último, el párrafo 7. Ahora, para un pequeño texto esta noche deseo volcar su atención al libro de Éxodo. Creo que es en el versículo 21 y en el capítulo 21 y el versículo 5, más bien. Dispénsenme. Solo como un pequeño antecedente para nuestro texto, mientras hablamos, y ustedes oren con nosotros, porque si el Señor no edifica la casa, es en vano. ¿No es así? Así que confiamos en Él. Leyendo desde el versículo 5 dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de la palabra. Ahora, por un rato deseamos hablar en un tema esta noche, el sello del anticristo. Y si el Señor quiere, mañana en la noche hablaremos sobre el sello del Cristo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Esperanza, los párrafos del 8 al 14. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del sello del Cristo del 11:03-55. El párrafo 8. Ahora escuchamos tanto de eso en estos días. ¿A cuánto les gustan solo viejos textos escriturales? A mí sí. Y ahora, enseñar sobre eso pudiese ser solo un poquito diferente, tal vez, a lo que usted cree o ha sido enseñado. Y no es mi intención no estar de acuerdo.
Si no coincide exactamente con la manera que usted lo cree, seamos humanos de todas hermanos de todas maneras, ¿ven? Y yo siempre he dicho en mí, al enseñar o predicar, que es parecido a cuando alguien se está comiendo un pastel de cereza, cuando se topa con una semilla, usted no tira el pastel, usted solo tira la semilla y sigue comiendo pastel. Así que usted haga la misma cosa cuando se tope con algo que no cree exactamente de esa manera. Solo póngalo a un lado y lo que sí cree, solo regocíjese conmigo con el Señor. Párrafo 9. Ahora, esto se menciona muchas veces al creer, siendo un momento muy oportuno para que esto suceda. Yo creo verdaderamente con todo nuestro corazón que estamos viviendo en los últimos días. Durante los últimos meses he estado acumulando, tratando de suficiente material científico para predicar una noche sobre la segunda venida de nuestro Señor científicamente. Porque siendo yo mismo una persona iletrada, tengo que estudiar mucho para encontrar los avances científicos de las cosas, para ver si es exactamente lo correcto. Y yo quiero hacer eso. Lo intenté en Lubbock, fallé en Louisiana, fallé en Phoenix. Cada noche seguía diciendo que lo lograría. Tal vez lo mencioné en California. Párrafo 10. Así que ahora, el día en el cual estamos viviendo es la interrogante que está sobre todo el mundo. He viajado para el Señor en gran parte del mundo y en ello, no solo en los Estados Unidos, pero en todas partes, hay una paz inestable por todos lados. Todo el mundo pareciera estar temblando, está asustado, como que algo está a punto de suceder. Bueno, eso muestra que algo está a punto de suceder. No queremos asustarlos. No estoy aquí para hacer eso. Estoy aquí para mostrarles un camino para que dejen de estar asustados y no para asustarlos. Tenemos que encarar los hechos y debemos hacer eso. Entonces nos damos cuenta que en el mundo hay un gran temor sobre la gente en esta edad atómica, justo cuando está todo listo para que ocurra cualquier cosa. Y los hombres están, párrafo 11, las iglesias se están enfriando. Más vale que encaremos eso. Las iglesias se están poniendo peor y peor todo el tiempo. Se está predicando más que nunca en el mundo y se está practicando menos que nunca en todo el mundo. Simplemente se mira cómo se sigue enfriando. Grandes avivamientos pegan en la nación. Llegan hombres ungidos con el Espíritu Santo, predican con todo lo que hay en ellos. La gente se marcha inmediatamente como si nada hubiera pasado, tan despreocupada. Ahora tiene que haber una razón para que eso suceda. Y si ustedes estudian esto, les dirá cuál es la razón. ¿Saben que la Escritura dice que habrá un tiempo en los últimos días cuando habrá un hambre en la tierra? No de pan y agua, sino de escuchar la palabra de Dios, y que los hombres irán de este a oeste, de norte a sur, buscando escuchar la palabra de Dios y no la hallarán. Solo piense en los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo en ese tiempo. Yo creo que cuando el profeta habló, eso vio anticipadamente a los Estados Unidos de América. Porque en el único lugar que conozco que cumple, porque es el único lugar que conozco que cumple esa descripción en este día. Párrafo 12. En otras partes del país se están muriendo de hambre, prácticamente en todo el mundo. Nosotros estamos prácticamente ayudando a alimentar al mundo. Tenemos bastante para comer, todo está aquí. Todos están bien alimentados, hay mucha ropa, no hay depresión, bastante dinero flotando por todas partes y la gente está buscando escuchar la palabra de Dios y falla en obtenerla. Porque cada hombre se ha edificado un árbol de higuera y tiene su propia organización,
su propia secta o sus propias ideas y no escucha a nadie más. Y él está correcto y nada más está correcto. Y ellos no tendrán compañerismo el uno con el otro. Y es por eso que la pobre mente de las personas estadounidenses está tan perturbada. Ellos no saben qué está correcto. ¿Qué está correcto? Un hombre dirá, este es el camino. Otro dirá, este es el camino. Uno tiene una enseñanza. Uno tiene una doctrina. Uno tiene un canto. Uno tiene una lengua. Y la gente estadounidense es la peor confundida de cualquier nación que conozco en el mundo. Eso es bastante duro de decir, y ahora, pero es la verdad. Tenemos que encarar los hechos. Párrafo 13. Igual como en los servicios de sanidad, cuando la gente viene a la plataforma, algunas veces son prostitutas, borrachos, y así sucesivamente. Es duro cuando uno ve la vida de esa mujer allá lejos, de mala fama y por el estilo. Tengo que decirlo abiertamente delante de sus amigos. Pero lo que es verdad, es verdad. La verdad te ata o te libera. Eso es correcto. Y así que debemos conocer la verdad y es la verdad. Podemos traer, Dios puede hacer algo en los Estados Unidos y de repente hay tanta falsa personificación sobre eso. Ellos pueden comenzar un mover de Dios. Déjenme decirles, después de un rato se convierte en eso, cae en un montón de fanatismos. Esa es la verdad, amigos, si alguna vez la dije. Para finalizar el párrafo 14, ahora, cuando estuve aquí el otro día tratando de decirles lo que yo, Dios confirmando la palabra, señales, maravillas y milagros, y así sucesivamente, yo dije, un día quiero regresar y enseñarles un rato, y es para eso que he regresado, para hacer eso. Ahora miren la edad en la que estamos viviendo. Ahora, en mi opinión, esta es la edad del tiempo decisivo. Es un tiempo cuando los hombres entrarán en el reino de Dios o serán sellados fuera del reino de Dios. Y creo que el anticristo sella a una persona. En las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, se nos enseña. Si un hombre recibe su sello o su marca o la letra de su nombre y así sucesivamente, está condenado, está sellado, fuera del reino de Dios. Y el Espíritu de Cristo, una vez que está sellado con eso, está sellado en el reino de Dios. Y tan seguro como puede estar sellado por fuera con uno, puede estar sellado adentro con el otro. Y esta noche vamos a hablar sobre estar sellado fuera y mañana por la noche sobre estar sellado dentro. Y ustedes saben en sus propias conclusiones, a medida que trato de mantenerlo estrictamente con la palabra, no con opiniones, pero en la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Claudia, en los párrafos del 15 al 22. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos con el mensaje, el sello del anticristo, del año 55-03-11, párrafo 15. Ahora, hallamos allá en el libro de... Mucha gente ha establecido diferentes cosas y dice... No hace mucho vino un hombre a mí. Él dijo, hermano Branham, quiero mostrarle algo. Dijo, ¿qué piensa usted que es la marca de la bestia? Y yo dije, no lo sé. Y él dijo, bueno, permítame mostrarle algo. El pobre muchacho estaba, por supuesto, en una idea falsa y sacó de su bolsillo un gran pedazo largo de papel que tenía la estatua de la libertad en él. Él dijo, esa es la marca de la bestia, la estatua de la libertad. Bueno, hemos escuchado todo tipo de cosas y rumores, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es? Eso es lo que sigue. Eso es lo que queremos saber. ¿Qué es este sello apóstata y cómo será puesto sobre la gente? 16.
Estaba escuchando una transmisión radial en mi región no hace mucho y un hombre dijo, no falta mucho para que la gente consiga una gran máquina para tatuar y lo van a tatuar en la frente de un hombre, la fotografía de la bestia, y la van a marcar aquí en su mano, la marca de la bestia. Todos los que reciben esa marca serán condenados para siempre. No hace mucho tiempo, cuando salió en mi región la NRA, Asociación Nacional del Rifle, se suponía que estaba en esto también, decían en mi región. Toda la gente religiosa comenzó a decir, esa es la marca de la bestia, no la reciban, vaya, eso es horrible. Cualquiera que se una al NRA, de seguro recibe la marca de la bestia. Bueno, nos dimos cuenta que eso no era así. Entonces, tiene que haber una verdad básica. Entonces, tiene que venir del, así dice el Señor, tiene que venir. Mucha gente lo ha colocado en un día que aún está por venir. Algunos lo colocan en este día, pero en lo que a mí concierne, yo creo que eso comenzó al mismo tiempo que cayó el Espíritu Santo. 17. Si se fijan, casi al mismo tiempo que Jesús llegó a la escena, Judas llegó a la escena, el anticristo, aquel que estaba en contra de Cristo. Ahora quiero que se fijen en las naturalezas de estos espíritus. Judas era un hombre religioso. Él no era un incrédulo. Y todos nosotros sabemos que él era el anticristo. Él obró como la mano más cercana a Cristo, su hombre de confianza. ¿Sabían que en el cielo que el diablo era la mano derecha de Dios en el principio? Ese Lucifer, el hijo de la mañana, se le dio poder. Y la razón por la que él trajo pecado al mundo era capaz de tomar algo que Dios había creado y pervertirlo, convirtiéndolo en una cosa mala, lo cual comenzó todo este problema en el principio. Después Dios, allá atrás, antes que se colocara la fundación del mundo, cuando él vio lo que Satanás había hecho, en su orgullo se fue al norte y puso un reino y peleó en contra de Miguel y sus ángeles. ¿Lo pueden ver? 18. El hombre de confianza del Dios Todopoderoso era Lucifer, el hijo de la mañana. En primer lugar, Dios le concedió ser casi coayudante con él. Él era un coayudante, parcialmente igual a él, solo que Satanás no podía crear. Dios es el único creador, pero Satanás tomó algo que Dios creó y lo pervirtió en otra cosa, el mal. Y ahora noten, cuando Caín y Abel, un muy hermoso cuadro de eso, Caín y Abel no eran más que la prefigura de Judas y Jesús. Ahora, sin tener educación con mis hermanos que están educados, yo enseño las escrituras en tipos, sombras. Y si conozco la sombra de algo, entonces lo entenderé un poco. Si puedo ver cómo se ve la sombra, puedo darme muy buena idea de cómo se va a ver. Y si podemos ver con anticipación por la sombra lo que son estos diablos, entonces sabremos bastante bien lo que serán cuando los veamos. Y sin educación, entonces tengo que enseñarlo después desde tipologías. Pablo también hizo mucho eso, ¿sabían eso? En el libro de los Hebreos. 19. Ahora, en Judas. Así como Caín mató a Abel en el altar, Judas mató a Jesús en el altar. Y en el tiempo cuando llegó Caín, Abel llegó. Caín llegó, Abel llegó. En el tiempo cuando Jesús llegó, llegó Judas. En el tiempo cuando Jesús murió, Judas murió. Y casi en el tiempo cuando el Espíritu de Cristo, cátenlo ahora, casi en el tiempo cuando el Espíritu de Cristo regresó, el Espíritu del Anticristo regresó, el Espíritu de Judas regresó. Judas era Satanás en el hombre, Cristo era Dios en el hombre. Cristo era el Dios encarnado, Judas era el diablo encarnado. Justo cuando ellos regresaron
aquí estaba en el... Mucha gente mira el Calvario y solo ve tres cruces, pero había cuatro cruces. Usted dice, yo solo veo tres. Bueno, una cruz es un árbol. Maldito cualquiera que es colgado en un árbol. Jesús estaba colgando en un árbol y Judas se colgó a sí mismo de un árbol sicómoro, igual de maldito. Y tanto como en un árbol, como Jesús fue colgado en uno, en la cruz. 20. Ahora, fíjense en Cristo en medio. A su izquierda estaba un ladrón, a su derecha estaba otro ladrón. Ahora, estos estaban representando al creyente y al incrédulo. Ahora, el hombre que en verdad era un ladrón a su lado o al lado izquierdo, clamó, dijo, si, observe esa palabra, si tú eres el Hijo de Dios, si eres esta gran persona que tú dices ser, entonces sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también, si eres. El hombre a este lado, siendo el predicador del Evangelio, el creyente, le predicó a él por medio de la cruz. Dijo, ¿de qué lo estás condenando tú a él? Dijo, él ningún mal hizo. Ambos estamos recibiendo exactamente lo que nos iba a llegar. Merecemos esto, pero este hombre no ha hecho nada. Dijo, Señor, miren su confesión, este hombre. Sí, este hombre diciendo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, rápidamente respondiendo, dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Allí lo tienen. ¿Quién era ese? Judas Iscariote murió en un árbol sicómoro. Aquí estaba Dios, descendió, manifestado en carne, regresando al cielo, llevándose con él al pecador arrepentido. Aquí estaba Judas, el hijo de perdición. Igual como Cristo, siendo el Hijo de Dios, vino de perdición, estaba regresando a perdición, llevándose con él al pecador no arrepentido. ¿Lo ven? Párrafo 21. Cristo, el Hijo de Dios, vino del cielo, regresando de nuevo al cielo, llevándose con él al creyente. Judas, el hijo de perdición, viniendo del infierno, regresando de nuevo al infierno, llevándose con él al pecador no arrepentido. ¿Lo captan? Ahora, Cristo cuando él vino a la tierra y luego cuando regresó, un poquito y él dijo, el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Ahora, más o menos en el tiempo cuando el Espíritu Santo regresó sobre la iglesia para sacar a un pueblo como novia, el anticristo regresó también. Ahora, lean en 1 Juan 4:3, y él dice, hijitos, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es el Espíritu de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo obrando en los hijos de desobediencia. Para finalizar, el párrafo 22. Si se fijan, cuán hermoso. Cuando Judas llegó en esa forma, lo cual era Satanás, el hijo de Satanás. Él vino al mundo y se fue directamente a la iglesia, lo primero, y se unió a la iglesia y llegó a ser miembro de la iglesia del Dios viviente. Amén. Y Judas salió con el resto de ellos y predicó el evangelio y regresó junto con ellos, regocijándose porque los diablos se sujetaban a él. Mateo 11. Y Jesús dijo, pero no os regocijéis de que los diablos se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro. Judas estaba con ellos, así que él vino con Cristo, se sentó en el compañerismo con los creyentes, y cuando llegó el tiempo para que él en verdad naciera de nuevo y recibiera el Espíritu Santo, allí fue donde mostró sus colores. Y eso
Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Erika, en los párrafos del 23 al 29. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Puedo continuar con el mensaje, el sello del anticristo, del año 55, marzo 11. Párrafo 23. Yo espero no herir los sentimientos de nadie, pero miren, hoy día los creyentes tibios y fronterizos vendrán hasta el Espíritu Santo y luego dirán, yo no creo tal cosa. ¿Lo ven? Llegan hasta allí esos creyentes, igual como Caín. Pueden llegar hasta donde su líder, Judas, llegó, muy fundamentales en doctrina, pero cuando llega el momento de la separación, Dios traza una línea. Los hombres tienen que nacer de nuevo, tienen que hacerlo, pero cuando se trata de hacer de nuevo y recibir las experiencias, los hombres dicen, oh, eso es fanatismo, no hay nada al respecto. Esa es la razón por la que ellos no pueden creer en lo sobrenatural. Esa es la razón por la que ellos no pueden creer en sanidad divina y el obrar del Espíritu. Ellos creen la Escritura y a manera del pensamiento mental, lo creen intelectualmente, pero no pueden creerlo desde sus corazones hasta que el Espíritu Santo entre y se apodere del corazón humano. Vaya, esa es realmente la verdad. Párrafo 24. Y cuando el hombre cruza esa línea y nace de nuevo del Espíritu de Dios, él llega a ser un hijo de Dios y entonces cree lo que Dios dice que es la verdad. Y él dice, toda la palabra está inspirada. Los fronterizos, los a medias, observen ese espíritu religioso. Usted dice, hermano Branham, ¿me quiere decir que ese espíritu anticristo será un espíritu religioso? Jesús dijo, serán tan parecidos a lo real que engañará a los mismos escogidos si fuere posible. Mateo 24. Eso arroja una lucecita diferente al asunto, ¿verdad que sí? Es un espíritu religioso. Un espíritu que puede gritar, un espíritu que puede danzar en el espíritu, un espíritu que puede echar fuera demonios, un espíritu que puede hacer toda clase de milagros y aún así saber nada, sin haber nacido del Espíritu de Dios. Jesús dijo en aquel día, entre paréntesis, escuchen esto, muchos vendrán a mí y dirán, Señor, ¿no eché fuera demonios en tu nombre? ¿Acaso no he echado muchas grandes obras en tu nombre? Y los confesaré. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca os conocí. Párrafo 25. Y hoy día basamos nuestro alma por poco en alguien que puede predicar como una bola de fuego o alguien que quien puede imponer las manos sobre los enfermos y que ellos sanan. Eso aún no significa nada. Sobre alguien que danza en el espíritu o grita la victoria, eso aún no significa nada, ni una cosa. Sobre emociones, usted no puede depender en eso. Aunque esto está bien, eso va junto con ello, pero usted primero tiene que recibir las cosas verdaderas. Yo he visto a personas pararse, donde ellos mismos se avientan de atrás para adelante y entran en algo desenfrenado, gritando a voz en cuello y caminando a través de zanjas con fuego sin siquiera tocarlo y niegan que haya algo como Jesucristo. Así que eso no significa nada. Los he visto entrar en tal desenfreno, gritar ala, 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 hasta que toman una lanza y la pasan por su barbilla y nariz de esa manera y la jalan, ni siquiera sale una gota de sangre, ciertamente. Se cortan a sí mismos en la fiesta de los profetas, cuando están cortando las hojas. La jovencita sentada allí cortando hojas y un hombre extiende su brazo y toma un sable y le da un fuerte golpe a sus brazos. De esa manera, ni siquiera sangre en tal pánico. Él enervado. ¿Entiende lo que quiero decir? Párrafo 26. No porque nosotros danzamos o estamos felices o gritando
Eso no significa eso. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, paciencia. Eso es. La gente puede gritar, danzar en el Espíritu y odiar a su vecino, rehusar hablar con el otro. Eso es correcto. No quiero lastimarlos, pero debes decírselo. El Espíritu Santo dando el don de seguir adelante, se dé discernimiento de espíritu, cosas. Ahora ha llegado al punto donde quiero decirle la verdad de las cosas. Ustedes tienen un grupo maravilloso, lugares excelentes, pero están tan separados por causa del maligno. No deberían de estar de esa manera. Deberíamos ser uno de corazón, uno en propósito. Todos en una gran iglesia del Dios viviente. Eso es lo que tenemos que no, eso es lo que nos mantiene a todos separados, el mal, ¿ven? Así que lo basamos en la cosa errada. Báselo sólidamente sobre, así dice el Señor, sobre la palabra, recibiendo a Cristo. Párrafo 27. Un joven vino a mi casa no hace mucho. Se sentó en el porche. Sentí lástima por él, con una vieja y golpeada camioneta Chevrolet. Y él dijo, hermana Branja, quiero hablar con usted. Y yo dije, bueno, muy bien, ¿de qué se trata? Él dijo, vengo de Minneapolis. Él dijo, mi esposa fue a la iglesia con la gente pentecostal y ella recibió el Espíritu. Ahora, solo lo diré de la manera que él lo dijo. Dijo, ella recibió el Espíritu. Dijo, íbamos de vez en cuando a la iglesia presbiteriana y él dijo, ella recibió el Espíritu, estaba muy feliz, ella llegó a casa y me contó al respecto y quería que yo fuera y lo recibiera. Y yo dije, ahora que mira, querida, ve a donde seas que quieras y yo trabajaré y ganaré el sustento, pero yo no soy del tipo religioso. Él dijo, ve donde sea que quieras ir, eso va a estar bien. Ella dijo, bueno, deberías de venir y ponerte feliz con nosotros. Dijo, pasamos un tiempo grandioso y dijo, ella en verdad era una persona cambiada. Y dijo, hermano Branja, dijo, eso siguió durante 2 años. Dijo, dejamos de jugar a las cartas, yo no salía a las fiestas con ella como solía hacerlo. Dijo, todo se detuvo. Dijo, yo simplemente llegaba a casa, ella se iba a la iglesia y yo me quedaba sentado y leía un libro en la biblioteca o bajaba al pabellón o algo. Párrafo 28. Y dijo, un día hice una ventana en el lote de carros y entré y me puse mi saco. Dijo, era tiempo de verano. Dijo, me puse mi saco para salir porque estaba unas damas afuera. Y dijo, y caminó de regreso, dijo, colgué mi saco y cuando lo hice, me preguntaba si le había dado las llaves. Y me metí la mano en el bolsillo y saqué un pedacito de papel. Perdón. Y tenía escrito, ¿en dónde pasará la eternidad? Dijo, yo solo lo bajé, prendí los ventiladores y dijo, lo volví a tomar. No podía alejarme de eso. ¿En dónde pasarás la eternidad? Él dijo, tengo 40 años de edad. Yo tengo que resolver eso. Dijo, eso es correcto. Dijo, simplemente tuve que pasarle el trabajo a alguien más y me fui a casa a buscar a Dios. Dijo, fui con un ministro famoso. Bueno, el señor Granja es quien era Billy Granja. Y dijo, fui a su reunión y él dijo, todos los que quieren recibir a Cristo, pónganse de pie. Bueno, dijo, hice eso. Y él dijo, acepte a Cristo ahora como su salvador personal. Eso lo concluirá. Dijo, hable con algunos de los hombres y me dijeron que eso era lo que tenía que hacer. Bueno, dijo, hice lo mejor que pude. Pero dijo, hermano Branja, no estaba concluido. Párrafo 29. Dijo, me encontré con unas personas nazarenas. Y dijo, me llevaron atrás a un cuarto y me dijeron, a menos que me pusiera tan feliz como para gritar, que todavía ya no estaba santificado. Y dijo, me quedé allí adentro y todos oramos juntos hasta que se escuchó como una sola persona orando.
Dijo, sí me puse feliz y grité. Y dijo, ellos me dijeron, todo ha terminado ahora. Y dijo, yo pensé que así era. Entonces salí y todavía no estaba todo terminado. Dijo, vendí todos mis carros. Dijo, yo valía cerca de $500,000. Vendí mi lote de carros, todos mis carros. Dijo, lo único que tengo es un viejo carro golpeado, tratando de dárselo a los predicadores. Y así sucesivamente, en donde pueda encontrar paz para mi alma. Él dijo, yo quiero encontrar al Señor. Y él dijo, luego finalmente me topé con la gente pentecostal. Ellos me dijeron que yo, me preguntaron si alguna vez había hablado en lengua. Yo les dije, no. Ellos dijeron, bueno, tú no la tienes hasta que hables en lengua. Dijo, me llevaron a la puerta de atrás y oré casi hasta medianoche en una pequeña tienda detrás de una gran carpa. Luego yo hablé en lenguas y ellos dijeron, ahora la tienes. Pero dijo, hermano Branham, yo no la tenía. Y dijo, luego fui para Shepherdport o Dallas a la voz de sanidad. Dijo, tenían allá todos los muchachos. Y dijo, ellos trataron de ayudarme, pero no pudieron. Y dijo, luego ellos me dijeron que usted era un profeta. Dijo, he venido a verlo a usted. Seguramente me dirá que he cruzado la línea de separación y que no hay más esperanza para mí. Si he hecho todo esto y todavía no lo tengo. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Voy a continuar con los párrafos del 30 al 33 del mensaje El sello del anticristo. Párrafo 30. Y yo dije, bueno, hermano, le quiero decir algo. Dije, yo no soy un profeta. Eso es lo que la gente dice. Pero le dije, yo solo soy su siervo. Pero ahora usted no necesita un profeta que lo enderece. Solo necesita la palabra de Dios. Y yo dije, lo que el señor Graham le dijo es la verdad. Y lo que la gente nazarena le dijo es la verdad. Y lo que la gente pentecostal le dijo es la verdad. Y sin embargo, no es la verdad el gritar, el levantar sus manos, el hablar en lengua. No es recibir a Cristo. Recibir a Cristo es recibir la persona del Señor Jesucristo. Luego, estas otras cosas toman lugar después de eso. ¿Ve? Ahora, usted podría hacer todas esas cosas y todavía no tener a Cristo. Él dijo, bueno, hermano Branham, ¿dónde puede encontrarlo a él? Yo dije, le quiero preguntar algo. Regresemos a su historia. Y se acercó, dijo, bueno, ¿qué quiere decir? Le respondí, usted dijo, aquel día cuando entró, recogió ese pedazo de papel, algo lo impactó. Y usted dijo, oh, quiero buscar a Dios. Yo dije, hasta ese momento usted iba para este lado, bajando por el camino, y luego usted se dio la vuelta por este otro lado. ¿Qué lo hizo? Yo dije, ¿qué lo hizo cambiar de opinión? ¿Qué entró en su corazón cuando durante un tiempo usted no le importaba Dios y algo entró a usted que lo hizo comenzar a amar a Dios? ¿Qué lo provocó? Él dijo, bueno, no lo sé. Yo dije, antes que pueda hacer una creación, antes que pueda haber una creación, tiene que haber un creador para crear la creación. Dios entró en su corazón allí mismo cuando usted miró ese pedazo de papel. Él dijo, ¿me quiere decir que durante todo este tiempo lo he tenido? Le dije, ciertamente, hermano. Y él le dio un brinco allí. Comenzó a gritar y a llorar. Allí concluyó, ¿qué es? Él dijo, ¿quiere orar por mí? Le respondí, no hay necesidad de que ore por usted. Usted no necesita ninguna oración. La verdad lo ha hecho libre. ¿Ve? Amén. Gloria a Dios. Párrafo 31. Ahora, esas otras cosas están bien, pero usted no puede apuntar su dedo a nada. Es la obra del Espíritu Santo, la persona
no un pensamiento. Cuando él, entre paréntesis, él es un pronombre personal. Cuando él, el Espíritu Santo haya venido, el Espíritu Santo es el personaje del Señor Jesucristo que aceptamos en nuestros corazones, que trae una nueva actitud diferente. Tiene cuidado y todo en la vida. Amén. No importa. Usted puede unirse a iglesias, estrechar manos con los pastores, poner su nombre en los libros. Todas esas cosas son buenas. Pudiera. Pablo dijo, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, angélicas, si tuviese sabiduría y entendiese todo el conocimiento de Dios, si entregase mi cuerpo para ser quemado como sacrificio, si hago todas estas cosas, sigo siendo nada. Eso es correcto. Pero él dijo, donde hay lenguas, esas cesarán. Donde hay conocimiento, se desvanecerá. Donde hay profecía, han de fallar. Pero cuando el amor ha llegado, permanece para siempre. Párrafo 32. Y lo que la iglesia pentecostal necesita esta noche, junto con las otras iglesias, es un buen bautismo del Espíritu Santo, chapado a la antigua, y un amor que los hará enderezarse y juntarse y reunirse como hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo y derrumbar estas paredes de separación. Amén. Donde hay amor, Dios es amor. El amor es sufrido. El amor no hace cizarrón. El amor no se ensancha. Cuando usted se ensancha, el amor se va. Y donde hay toda esta malicia y discordia, y guerra, y envidia, y malicia contra otro, contra el otro, hermano, Dios simplemente se va. Eso es todo. Y es un hecho. Uno lo puede ver. Amén. Ahora, usted tiene el camino correcto, hermano. Usted tiene el sendero correcto, pero lo que necesita hacer es juntarse de nuevo para una reunión antigua de calle Azusa, donde los hombres y las mujeres se juntaron en todas las denominaciones. Derribarán sus barreras y se reconocerán unos a otros como hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Amén. Párrafo 33 y último, hermanos. Bueno, siendo hermano todos nosotros, Adán, nuestro primer padre, nos vendió a la esclavitud del pecado. No tuvimos nada que ver con eso. Cuando usted nace en este mundo, es un pecador. Cuando nace, la Biblia dice, nacimos en pecados, formados en iniquidad. Llegamos al mundo hablando mentiras. Cuando usted nace sin Cristo, usted ni siquiera tiene una oportunidad, en nada puede ayudar. Usted fue vendido por nuestro padre Adán. Adán vendió la raza humana y por naturaleza. Yo sé que hay una enseñanza que anda recorriendo allá en mi región y en diferentes partes del país, que si un bebé nació de padres con el Espíritu Santo, que el bebé es salvo. Y si nació de padres pecadores y muere, entonces está perdido. Oh, hermano, eso no es nada más que tontería. Yo sé que ustedes piensan que estoy siendo un poco rudo esta noche, pero tengo que ponerme rudo de vez en cuando. Amén, hermano. Gloria a Dios. Continúa con la lectura, hermano Edith, párrafo 34 al 39. Continuando con la lectura del mensaje, El sello del anticristo, predicado el 11 de marzo de 1955. Párrafo 34. Miren, no es mi intención lastimarlos. Me refiero que si tenemos esto arreglado, ustedes verán uno de los avivamientos más grandes que jamás hayan arrasado el país. Eso es correcto. Al volver al punto de partida, al comenzar bien,
solo hay una cosa por hacer. Eso es regresar. Si ve que usted dio con el camino equivocado, retroceda por las mismas huellas. Regrésese y vea de dónde partió. El hombre regularmente, cuando él ha nacido en el reino de Dios, su rostro está colocado directamente en el Calvario. Ahora, si él es solo un poquito emocional, se saldrá con fanatismo. Si está un poco inclinado a la astucia de la educación, se pondrá tan almidonado que se saldrá por este lado. Eso es cierto. Pero la iglesia verdadera del Dios viviente se va directamente por el centro de la autoridad, el evangelio sano y sólido, llamando de ambas partes. Amén. Eso es lo que necesitamos hoy día, una iglesia a la que nadie sentiría vergüenza entrar, que está perfectamente gobernada por el Espíritu Santo, sin fanatismo, que no sea almidonada, solo una buena iglesia afectuosa, llena con el Espíritu de Dios. Entre paréntesis, observe eso. Con un buen pastor sólido que enseñe el Evangelio. Eso es lo que necesitamos. Amén. Dios nos ayude a tenerla. Dios quiere que la tengamos. 35. Noten. En el tiempo cuando a este esclavo lo estaban vendiendo. Y nosotros fuimos vendidos al pecado por Adán. Luego, en un cierto tiempo designado, llegaba el momento cuando este esclavo tenía los derechos de tomar su decisión, ya sea permanecer esclavo o salir libre. Ahora, en el tipo, el antitipo, ¿cómo es esto? Todos fuimos puestos bajo esclavitud por el pecado de Adán, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios a su tiempo, mandando a su Hijo Jesucristo, hecho a la semejanza de la carne pecaminosa, para redimirnos, para sacarnos de la esclavitud. Cristo descendiendo a la tierra, Dios en Cristo, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y a medida que vemos el día, veo a mucha gente en este día tratando de considerar a Cristo como un profeta. Yo leo sus periódicos y veo a los unitarios y todos estos otros diferentes que simplemente no esperan que la sangre haga algo. Es solo un buen maestro, hermano. Él era divino. Usted no puede separar a Cristo y a Dios ni un poquito más de lo que puede quitar el hidrógeno del oxígeno y hacer agua. Ambos absolutamente tienen que estar juntos. En él estaba la plenitud de la divinidad corporalmente. Cristo y Dios unidos en carne para quitar el pecado del mundo, para quitarle el castigo al pecado de Adán. Amén. Párrafo 36. Cuando usted cree eso, que penetre profundamente su corazón, se dará cuenta de que algo comienza a actuar allí dentro. Cuando usted piensa que Jesús era solo un hombre, él era más que un hombre, él era el divino. Dios estaba en él, reconciliando consigo al mundo, porque él bajó y se hizo nuestro pariente. Él tenía que ser un pariente. En unas cuantas noches voy a predicar sobre el pariente redentor y entonces verán que él era nuestro pariente. Dios mismo se hizo pariente de la raza humana para así poder quitar los pecados del mundo. El pecado se ancló en él. Ninguno de nosotros podía hacerlo. Nacimos por deseo sexual, cada uno de nosotros. No importa qué clase de padre tuvimos. Todos nacimos del deseo sexual. Solo ha nacido una sola persona santa, y ese fue el Señor Jesucristo, que fue creado en el vientre de una virgen, concebido por el Espíritu Santo. Y Él dio su vida para redimirnos
de nuevo a Dios. Amén. Oh, me siento religioso. Hermano, cuando ustedes ven los verdaderos y reales principios del Evangelio del Señor Jesucristo, cuando ven que nuestro fundamento está seguro y sólido, todos los diablos del infierno no pueden alterar el fundamento de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Estará en contra de ellos, seguro que sí, pero no prevalecerá. El fundamento de Dios permanece seguro. Amén. Párrafo 37. Noten. Entonces este hombre, él no tenía miedo. Él trabajó bajo un capataz. Y cuando llegó el último año del jubileo, entonces cuando los sacerdotes sonaban las trompetas, no importaba lo que él estuviera haciendo, si estaba en el campo arando y llegaba el sonido del jubileo, entonces él podía arrojar ese azadón y decirle a ese esclavista: tú ya no tienes más jurisdicción sobre mí. Me voy a casa con mi esposa y bebés. Soy libre. ¿Cómo lo hizo? Porque él lo escuchó. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él sabía tan cierto como ese sonido del jubileo llegara que él era un hombre libre. Y Cristo Jesús vino a la tierra para traerle un jubileo a la raza humana, para que a través de la predicación del Evangelio, escuchando por fe, pudiera liberar a cada esclavo del pecado. Amén. Párrafo 38. Ahora, usted dice, bueno, soy libre, y usted todavía se enoja, todavía odia a su vecino, no se hablan el uno al otro, y usted está libre. Estoy persuadido a decir, hermano, necesitas otro paso. Eso es correcto. Párrafo 39. Oh, usted dice, yo pertenezco a la iglesia pentecostal. Eso no tiene nada que ver al respecto. No tiene nada que ver excepto que usted haya nacido de nuevo. Y cuando usted nace, el mismo espíritu que estaba en el Señor Jesucristo viene a usted y usted vive la vida del Señor Jesucristo. Amén. Dios hizo un pacto en el Antiguo Testamento. Él hizo un pacto en el Nuevo Testamento con Cristo. Y cada hombre, cuando ellos hacían un pacto en aquellos días, tomaban el animal y lo mataban y partían el cuerpo. Escribían el pacto en papel, lo rompían y cuando los volvían a juntar, esas dos piezas de papel tenían que encajar perfectamente. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermana. Continúa con la lectura, hermano José, en los párrafos del 40 al 44. Amén, 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 mis hermanos. Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos con el mensaje, el sello del anticristo, predicado el día 11 de marzo del año 1955. Párrafo 40. Y si alguna vez resucitamos en la resurrección, la misma vida que Dios desgarró del cuerpo de Jesucristo, subió el cuerpo y lo colocó a la diestra de la majestad en las alturas y mandó de regreso al Espíritu Santo, lo hará vivir una vida centrada en Dios. ¿No es el Espíritu de Cristo en usted? Usted dice, bueno, hermano Branham, yo he gritado, yo he danzado, yo he hablado en lenguas. Oh, sí, hermano, yo los he visto hablar en lenguas y beber sangre de un cráneo humano. Eso es correcto. He visto brujos que ponen un palo de esa forma y escribe en lenguas desconocidas. Y la gente se para allí y lo lee, lo interpreta. Uno no diría que tenían el Espíritu Santo. Ahora, no estoy diciendo que no hablan en lenguas con el Espíritu Santo. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que puede hablar en lenguas y aún no tener el Espíritu Santo. Eso es correcto. Párrafo 41. Yo sé que eso es duro en una iglesia pentecostal. Eso es duro con la gente pentecostal. Pero, hermanos, si yo les amo, les diré la verdad. Y si no les digo la verdad, Dios me hará responsable en el día del juicio. Eso es correcto. Excepto que el amor de Dios more en su corazón con amor, gozo,
paz, longanimidad, bondad, humildad, mansedumbre y los frutos del Espíritu Santo viviendo en su vida. No importa qué demostración usted ha hecho, no sirve. ¿Qué piensa usted, que la iglesia de Cristo está dividida? ¿Piensa usted que Cristo quiere que una pequeña secta por aquí llame a este otro un gallinero de sopolilotes y que aquel los llame todo lo demás? ¿Piensa usted que el Espíritu de Cristo hace eso? Jamás somos hermanos. Por sus frutos son conocidos. Amén. Oh, vaya, eso me duele en el corazón. Pero, hermano, es la verdad. Eso me quita un peso de los hombros de todos modos. Ahora yo tengo que responder. No tengo que responder por eso, porque ya lo dije. Muy bien, solo mire la forma en que se ejecuta. Usted puede ver si Cristo está en eso o no. Ve, es Satanás entrando, cegando a la gente. Párrafo 42. Noten, cuando el jubileo sonaba, el hombre podía arrojar su azadón e irse a casa si lo deseaba. Pero, ¿qué pasaba si no se quería ir? Ahora, ¿qué sucedía? Entonces debían llevarlo con los jueces y los jueces lo llevaban al poste, le jalaban la oreja, la recargaban en el poste y lo horadaban con lesna. Y a partir de entonces ya nunca más era una señal que nunca más podría escuchar el jubileo. Sin importar cuántos jubileos le tocaran durante su vida, nunca más podría volver a hacerlo porque estaba marcado por cuanto lo había rechazado. Eso no es una leche descremada, hermano. Él rechazaba la verdad y por rechazar la verdad estaba condenado para siempre, fuera del reino del jubileo, de volver otra vez al compañerismo. Usted dice, ¿podemos nosotros estar de esta manera, hermano Branham? Absolutamente. Párrafo 43. Noten, ciertamente Jesús así lo dijo. Un día él estaba parado echado fuera demonios y la gente se acercó y dijo, pues él es un diablo, él es Belcebú. Jesús se volteó hacia ellos porque él era la verdad y estaba presentando la verdad. Ellos no creían en él y Dios estaba confirmando que estaba con él. Él dijo, si no me podéis creer en a mí, creed las obras. Y él estaba echando fuera espíritus malignos. Él estaba mirando a la audiencia y viendo a la gente y señales y maravillas se estaban llevando a cabo. Los maestros llegaron y conociendo diferente. Ellos sabían diferente, en sus corazones sabían diferente, no queriendo Dios que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El Espíritu Santo se movió, pero por causa del prejuicio y el credo de iglesia, ellos tuvieron que rechazar al príncipe de la vida. Ese mismo Espíritu está en el mundo hoy día. Yo sé que es solemne. Eso es lo que quiero que sea, solemne. Quiero que entre en lo profundo, que todas las personas que están aquí lo vean. Pero cuando el Espíritu Santo venga y quien hablare en contra de eso, nunca le será perdonado en este mundo ni en el mundo venidero. Párrafo 44 por último. Ahora, Pablo lo retoma en el capítulo 10 de Hebreos. Él dijo, si pecáramos voluntariamente... Incredulidad es pecado. Entonces, si descreemos voluntariamente después que se nos ha presentado la verdad, no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio. Entonces, si la verdad del Evangelio ha sido presentada a la gente y voltean la cabeza y lo rechazan, entonces Satanás los lleva al poste. Ellos están dispuestos a servir sus credos y así sucesivamente sacan la oreja y lo horadan allí y nunca más será capaz de entender la verdad. Ese es el tipo y allí está el antitipo. Pablo dijo la misma cosa, si descreemos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar al adversario. Allí lo tienen. El rechazar el Espíritu Santo de Dios después de haberlo recibido y creéis